Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris comentándoles un nuevo gameplay. Sí señores, esta vez les traigo una partida de demolición en este mapa de Raid, me parece. Estamos en Hollywood, en los lugares aniñados, en los lugares más exclusivos de la ciudad de Los Ángeles, en Hollywood, California. Así es señores, pero bueno, quiero comentarles sobre un temita que me he puesto a meditar, a pensar sobre lo que es el Call of Duty, sobre lo que es el Black Ops 2, sobre lo que es las partidas y lo que vemos por YouTube, los gameplays que vemos por YouTube. Pues muchas veces, como ustedes deben saber, los títulos de los videos, partidas a 100 a 0, 90 a 0, 50 a 0, triple enjambre, triple unidad canina y etcétera, ¿no? Lo que sea. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es para ustedes una partidaza, una buena partida? ¿Qué es para ustedes? Quiero que opinen en la caja de comentarios y me hagan saber qué es para ustedes o cómo consideran un buen gameplay, una buena partida, algo excelente que ustedes dicen, ¿qué partidaza, buena partida, me gustó, es atractiva al momento de verla, atractiva al momento de disfrutarla en YouTube? Yo les voy a dar mi punto de vista y para mí este gameplay que ustedes están viendo de fondo es una partidaza. ¿Por qué? Estaba jugando con un suscriptor y con el diablito que es de mi clan. Como ustedes saben, esta partida ya es de hace algún tiempo, ya tal vez 2 meses. Y como ven, estamos perdiendo la primera ronda, la perdimos, es de demolición. Como les vuelvo y les repito, estoy con la no sé qué mierda, como nunca es impronunciable la puta nombre de esta arma. Y no me la sé tampoco. Pero bueno, la tenía con cargadores ampliados, me parece, silenciador y mira láser. Y bastante bueno, bastante bueno. No les voy a hablar de arma. Y como pueden darse cuenta, estamos perdiendo la primera ronda de demolición. Yo quería ganar, la verdad que estábamos jugando ya algunas partidas. Parece que la anterior a esta perdimos en demolición. Y era porque el equipo, lastimosamente, no ayudaba a plantar las bombas. Ni tampoco a defender cuando nos tocaba. Entonces para mí esta es una partidaza porque hubo mucha emoción, mucha emoción, mucha emoción. Fue muy intensa, muy disputada se podría decir por los dos equipos. Ninguno de los dos equipos queríamos ser los perdedores en este gameplay. Ninguno de los dos equipos. Llega un momento clave en el que entra el diablito que es de mi clan. No somos ni él y yo los mejores jugadores de lo que es del COP, del Call of Duty, pero le metemos huevos, que es lo importante cuando tú juegas en equipo. Le metemos colaboración, le metemos, somos un team muy bueno en el sentido de que nos apoyamos, nos ayudamos, nos dejamos de un lado un poquito las rachas o preocuparnos más de nosotros mismos que de la partida. Y eso es lo que nos hace ganadores. No los mejores, pero sí somos ganadores. Y como se van a dar cuenta, este es un punto clave para mí. Es una partida muy emocionante que estoy plantando. Quiero plantar la bomba y defenderla a muerte con uñas, dientes y garras. Y aquí comienza mi racha, lo que va a hacer que la siguiente etapa o el siguiente proceso del gameplay, que es el desempate, porque vamos a quedar 1-1. Como ven, estoy defendiendo la bomba de lado a lado, metido en el respawn enemigo. No me importaba nada si me sacaba la racha, no me sacaba, si me mataban 10.000 veces, pero quería ganarla como sea. Y por eso es que yo considero que este gameplay para mí es muy entretenido y es una partidaza. Porque es emocionante, porque te trae emoción, unión, trabajo en equipo y también pues logro sacarme las rachas que muchos de los jugadores de lo que es Call of Duty es lo por lo que lo juegan, ¿no? Por lo que están aquí grabando gameplays o jugándolo. Pero en este caso voy 37-15 como ven. Lógicamente que solo les puse la segunda parte porque la primera parte no consideré tan importante. Si iba a ser muy largo el video y no quería hacerlo. Y el comentario tampoco se ameritaba para que lo haga un video de 10, 13 minutos más o menos que duró aproximadamente todo el gameplay. Y como ven aquí ya tengo el orbital, lanzo mi orbital, tengo mi unidad canina. Claro que sí, y estoy recontra que emocionado. Primero porque tenemos todas las posibilidades de ganar la partida. En segundo lugar porque logro sacarme las rachas más altas. Y en tercer lugar que mi equipo me dio la satisfacción de saber que ganamos pero en equipo. No ganaron por mí, no ganamos por el diablito, no ganamos por el gancho que en este caso es el suscriptor, se llama así por si acaso. Y ganamos por todos. Fuimos todos los que hicimos para que esta partida sea buena, para que este gameplay sea bueno, para que
tengamos la satisfacción de decir buena partida, les ganamos al equipo contrario. Como les digo, la adrenalina, tartóse mierda, era full. No les puedo describir la emoción que sentíamos todos, pero bueno. Aquí les dejo esta partida, esta pequeña reflexión. Opinen en la caja de comentarios qué es para ustedes o cómo consideran una buena partida. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes, gamers del mundo. Hasta la próxima. Adiós.